Saludos a todos, gracias por estar conectados de nuevo con nosotros en este su programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista, donde seguimos compartiendo con los artistas del momento, esos artistas emergentes, pero esos artistas también referentes en cada uno de los géneros. Saludamos a todos los que nos observan a través de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos, pero también un saludo muy especial a los que nos observan en el resto de los municipios de nuestro departamento de Antioquia, ahí en el municipio de Marinilla, en Yolombó, en el municipio de Bello, en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, en el municipio de San Luis, en el municipio de Salgar, en el municipio de Jardín. Todos ellos un saludo muy especial y también a todos los que nos observan a través de nuestras redes sociales, Cultural Fusión Amagá y Amagá Televisión. Vamos entonces hoy a recibir a ese gran artista que nos acompaña, ese artista que está con nosotros compartiendo, que viene a darnos a conocer más sobre esa trayectoria musical. Y usted va a conocer hoy un artista del género urbano, ese artista que viene sonando, que viene dando de qué hablar en lo musical, en toda la zona metropolitana, también en otras ciudades. Así que vamos a recibir a nuestro artista invitado porque él es Seventian, así que vamos a recibirle y darle la bienvenida a este programa de Cultural Fusión TV. Mi amigo, ¿cómo estamos? Y buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar acá, con toda la gente de Amaga TV, a usted guión por la invitación. Contento, Cultural Fusión Amaga. No, contento nosotros de siempre recibir a los artistas que nos acompañan, a esos artistas que vienen a compartir con nosotros, a mostrar su talento, y hoy es el turno para Seventian, así que vamos a sentarnos y a conocer un poco más sobre esa vida, sobre esa trayectoria de este artista que hoy nos acompaña. ¿Quién es Seventian? Bueno, Seventian es un artista de la ciudad de Medellín, el municipio de Itagüí. Vengo haciendo música desde el año 2011. Inicialmente fue como un hobby, como siguiendo una influencia muy musical que de mi familia. Bueno, mientras es para poder que podamos escuchar a nuestro artista, vamos de nuevo a decirle a todos los que nos están acompañando en Amaga Televisión, a todos los que nos están acompañando en el resto de los municipios, ¿quién es Seventian? Bueno, como te venía diciendo John, Seventian es un artista de la ciudad de Medellín, criado y nacido en el municipio de Itagüí. Mi influencia musical pues ha sido desde muy pequeño, entonces por eso pues siempre he estado como en este mundo artístico. Desde aproximadamente los 14 años empecé como a componer mis propias canciones, empecé a interpretarlas. Ya más o menos en el año 2017 fue que me enfoqué más profesional como en el mundo musical. Antes de eso venía como más bien de hobby, como algo de niño, de colegio. Fui informándome pues más como sobre el negocio de la música, todo lo que trae. Entonces quise como ahora sí proyectarme full desde ese año, pensando en un nombre artístico más profesional. Todo eso, entonces creo que del 2017 hacia acá la carrera ha dado un cambio muy positivo, pues he aprendido muchas cosas y he contado con grandes personas que me han asesorado en este mundo. Hablas de grandes personas, de cómo inicias desde joven, esa etapa en el colegio también, de un hobby, la música. Todos nos encanta la música en cualquiera de los géneros, sí, y creo total. Que la mayoría sueñan, los que estamos inmersos en este mundo de la música, en querer ser artistas, en querer ser reconocidos, y empieza así como ese hobby, como hey, bueno, voy a arrancar, quiero cantar, quiero mirar a ver qué tal me va, voy a empezar a mostrarme, y es esa etapa en el colegio donde inician como sí, esos primeros yo creo pasos. Es fundamental esa etapa. Fundamental totalmente, incluso en un salón de clases fue donde planeamos la primer canción en la que yo participé, porque como te digo, desde pequeño me ha gustado mucho la música, pero nunca había tenido como ese impulso de ir a hacer una canción, y fue en el colegio con unos compañeros, incluso la primer canción mía cantamos como 6 personas. Cantamos como 6 y nos animamos ahí en el salón de clase, y yo ya tenía letras escritas guardadas porque no, pues no me había animado, como te digo.
Y ese día fuimos, salimos del colegio, nos sentamos en mi casa, terminamos de componer la canción, un primo mío nos grabó, que le debo parte fundamental de lo que es Seventian hasta ahora, porque hasta el día de hoy me sigue apoyando en esto. Hicimos la canción y en el colegio, mejor dicho, la sonábamos desde que llegábamos en la mañana hasta que salíamos a la hora de almuerzo. Sonábamos la canción y ya desde ahí empezó como esa chispa, entonces ya no podíamos ver un acto cívico porque pedíamos el micrófono para cantarla, ya queríamos hacer más canciones y fuimos así, muchos de los que participamos pues en esa canción, algunos tomaron otro rumbo, se dedicaron a otras cosas. Yo seguía como en ese juego de niño, por decirlo así, pero enfocado como, quiero seguir haciendo música, quiero seguir haciéndola. Hasta que ya después de que salí del colegio, bueno, mi proyecto de vida, ¿qué? Mis cosas. Entonces vi que era como el camino y yo creo en lo mío y hay gente que cree. Entonces, ¿por qué no seguir haciéndolo y haciéndolo de una manera más profesional? Mencionas familia en ese inicio de ese proyecto también. Fuera de esa familia que se construye en esa infancia, que es ese segundo hogar, el colegio, la escuela, donde aprendemos muchas cosas. También mencionas ese primo que se convierte en ese aliciente fuerte para seguir construyendo esa carrera y lo que es ahorita Seventian. ¿Pero dónde nace entonces ese nombre Seventian? Bueno, el nombre Seventian en verdad fue algo que tenía pensado hace años, como con el número 7, porque yo nací un 7 de septiembre. Entonces yo decía como Chris Seven, como algo de mezclar mi nombre, porque yo me llamo Cristian, mezclar mi nombre como con el número 7, y mucho tiempo lo tuve como en mente y buscaba, sacaba listas, que combinaba, que no, y fui descartando, obviamente con la ayuda pues de muchas personas. Me parece muy importante la opinión tanto de productores como del público, como de la familia. No me quedo como con ese egoísmo de que yo voy a tomar la decisión, es mi nombre, no. Me gusta como escuchar opiniones porque pues igual uno le debe gustar es a la gente. Uno le debe gustar es a la gente y complacerlos. Entonces ahí llegué como a la conclusión de que el nombre Seventian estaba bien. Iba con mi nombre de pila y con el número 7, pues que me gusta mucho su significado y más que fue como el día en que nací. Bueno, ahí conocemos entonces un poco de dónde nace este nombre de este artista que nos acompaña el día de hoy. Usted quiere compartir con el artista, enviar su mensaje, su saludo, pues hágalo a través de nuestras redes sociales en Facebook Cultural Fusión Amagá o Amagá Televisión. Envíe el mensaje si quiere conocer algo, esa pregunta, que acá la hacemos en vivo con nuestro artista invitado. Y hablando de esas redes sociales, tus redes sociales, ¿cómo son? Mis redes sociales en todos lados, @Seventian, el número 7, Tian, con H intermedia el Tian. Fácil. En todos lados. En todos lados estamos igual. En esas redes sociales, en Instagram. Instagram, en Facebook, YouTube, hasta en TikTok, en todos lados. En todas las plataformas usted también puede ir, escuchar, descargar la música de este artista que hoy nos está acompañando. Recuerde que la mejor manera de apoyar, vaya a su canal de YouTube, suscríbase, active esa campanita, deje su mensaje, porque esa es una de las mejores maneras de apoyar también a los artistas que están iniciando en ese proceso musical, que vienen dándose ya a conocer, que su música ha estado gustando. Les vamos a apoyarlos a todos y hoy a Seventian, el artista que nos acompaña, que está con nosotros compartiendo y que en el transcurso del programa pues vamos a conocer más sobre su música, vamos a tener música en vivo, vamos a ver algunos videos que nuestro artista ha trabajado, ha proyectado para que usted se enamore más de esta música, de este gran artista. Mi amigo Seventian, ¿por qué también lo urbano y no otro género musical? Muy buena esa pregunta, porque en realidad la influencia de mi familia no fue precisamente lo urbano, o por lo menos por lo que conocí la música, gracias a mi tío que tenía una orquesta, mis tíos, participaban dos tíos ahí en esa orquesta, era en mi casa, eso eran ensayos de piano, acordeón, era música tropical, hasta mi papá en algún momento participó de esa orquesta. Y pues me decidí como por el lado urbano, yo creo que por el tiempo,
por ser como más contemporáneo con este mundo, y porque dentro de mi familia también un primo me inyectó como esa influencia rapera. Él es de un grupo de rap de acá de Medellín, de los más reconocidos, pues muy respetados en Colombia. Entonces yo desde pequeñito escuchaba la música de él y también pues la de mis tíos y todo, pero me dejé llevar más como por eso de lo que era el momento, o sea, como lo urbano. Veía más como lo tropical, como, ah, bueno, de mis tíos, de señores, algo así. Entonces me dejé como llevar más por ese lado urbano. Y ya fue en el colegio que fui teniendo como más contactos, experimentando más este mundo urbano, entonces con mayor razón. Viene de esa familia musical. Sí, cierto, ese gracias, mundo musical Dios. Siempre ha estado ahí desde sus inicios, acompañando al artista. Nos hemos encontrado, mi amigo Sebastián, que casi todos los artistas que vienen tienen algo, esa parte en común. Su familia han sido músicos, tienen el acercamiento musical ahí más desde su primera infancia, y eso hace que se enamoren mucho más de la música, que compartan mucho más la música. Es muy importante, sí, influye bastante. También es muy respetable porque conozco artistas que son como los pioneros en su familia que llevan la música, porque también hay artistas de que no han tenido esa influencia y sin embargo son muy buenos en lo que hacen, y yo creo que construyen también un legado que cuando ya los hijos de ellos crezcan o los nietos van a decir, ah, es que mi abuelito hacía música, o es que mi papá. Entonces yo creo que la música es algo muy bonito y muy, muy universal, pues, que va a influir siempre, siempre. Usted está triste, hay música para que llore. Se está contento, hay música para que ría, hay música para todos los momentos, y yo creo que eso es lo que debe siempre inyectar el mundo, siempre rodearlo, la música para mí es muy importante. Y esa proyección, hablando de ese idioma universal que es la música, ¿cómo se ha ido proyectando Sebastián en esa parte de irnos a darnos a conocer? De pronto hablemos de Antioquia, tenemos en estos momentos sintonía en varios municipios de algunas regiones. ¿Has tenido la oportunidad de estar en otras regiones fuera de la zona metropolitana? Sí, la verdad, yo al primer sitio que salí así como fuera del área metropolitana fue a San Félix. Creo que fue San Félix. Yo pertenecía, incluso todavía voy a veces cuando pues tengo buen tiempo y me gusta ir a un grupo juvenil. La primera salida fue gracias a lo del grupo juvenil. Salimos con algo muy aparte de la música y conocimos gente de un colegio. Esas mismas personas nos invitaron después de las actividades que hacíamos con el grupo juvenil, más o menos uno o dos meses después, a llevar la música de nosotros. Fue ya algo muy aparte del grupo juvenil y toda esta cuestión. Fuimos a mostrar la música a un colegio. De ahí tuve la oportunidad también de hacerlo similar en Titiribí, acá cerca. Pero sí, ha faltado, porque yo sé que Antioquia es gigante y me gustaría mucho expandir lo mío primero acá en el territorio, pues, paisa, y ahí ir saliendo como de la ciudad, otros puntos, empezar como desde abajo, como decimos nosotros. Pero sabemos que la música de Sebastián viene siendo escuchada, y ahorita muchos, de pronto cuando estamos empezando a dar a conocer a esos artistas, la imagen corporal de esa persona de pronto no se alcanza a distinguir todavía muy bien, porque cuando escuchamos ese tema, ese disco, es que este es el artista que canta, ¿cierto? Sí, y ahorita nos vamos a dar cuenta cuando estemos escuchando a nuestro artista invitado, estamos viendo algunos videos, que ese es el artista que tenemos hoy invitado, así que usted no se despegue, porque ya regresamos con un poco más de esto que es Cultural Fusión TV. Para mayor información, comunícate con nosotros para tener el gusto de atendernos. Jospia Limba, una solución para tu vida. Hoy, hombre, marcó
Patiño Patulio. Mija. Conta, a ver, ¿qué pasó? Mi hija, te voy a hacer una invitación. ¿A dónde me vas a invitar? Pues a comer rápidas el balcón de Colanta. No ve que tienen meras delicias. Y fuera de eso, la especialidad de allá, una hamburguesa gratinada bañada en queso. Qué rico. Perros, waffles y salpicón. Vamos, pues. No, pero espérate, yo te termino de contar. También una variedad de carnes asadas. Imagina que hay solomito, pechuga, la plancha, punta de anca, cañón de cerdo y esa rica, es que picada para dos. Sí, vio, para los dos. Bueno, entonces espera, pero ¿por qué no vamos y nos parchamos allá y compartimos en familia? ¿Y si invitamos unos amigos? Pues vamos a invitarlos y nos vamos para allá a disfrutar de la comida y de la buena vista. Imagínese que abren todos los días desde las 2 de la tarde. Corramos pues para el balcón de Colanta. Vamos, mija. Ubicados en la carrera San Fernando, a todo el frente del parque principal, en el segundo piso de Colanta. Balcón de Colanta. Los esperamos. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión. Difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Ámaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, y nos vamos para esta sección porque esto es lo más sonado. La canción más sonada. Bueno, y acá estamos con Seventian y a mi amigo, antes de iniciar en esto lo más sonado, presentemos quién es el compañero que está acá ya con nosotros en el C. Listo, como pueden ver acá nos está acompañando mi DJ, Dani Pérez, muy agradecido con él, ha estado ahí firme también con lo que es el proyecto Seventian y ahí traemos varias cositas planeadas, cositas que gracias a Dios se nos están dando y bueno, con la ayuda de Dios vamos a romperla. Bueno, vamos entonces a escuchar esto que dice en la voz de Seventian y su DJ. Ahí lo dejamos con muy buena música en esto que es Cultural Fusion TV. Yeah. Suéltala ahí, Dani. Bueno, esta canción se llama Tan Bonita, por si alguno la ha escuchado por ahí. Yeah. No veo la hora de que llegue. Hey. Me la paso mirando el reloj. Si el que te lo hace soy yo, yeah. Mami, tú tan bonita, siempre tu flow controlas, nunca la dejas caer, tú la rompes sin querer, yeah. Mami, tú tan bonita, siempre tu flow controlas. Dice, saluda y sigla a su power, tú la rompes. Wow. Cara de ángel pero alma de demonia. Su culo es único, le hago una ceremonia. Con esa diabla mejor no cantar victoria. Si se me pega hacemos un junte pa' la historia. Muchos le tiran por insta pero no están en su lista. Mejor que nadie le insista que me la robo yo. Soy quien me monto en la pista pero pa' mí ella la artista. La nena que más conquista de todo el combo, bro. Entonces vámonos así, ey. Es que ese culo me sube la presión. Como Yankee. Dice, y si te pones easy, entonces vámonos así. Es que ese culo me sube la presión. Wow. Tan rico como Nati. Nati,
mami tú tan bonita. Siempre tu flow controlas, nunca la dejas caer. ¿Cómo? Tú la rompes sin querer. Wow. Yeah. Mami tú tan bonita, siempre tu flow controlas, nunca la dejas caer. Tú la rompes sin querer. Yo. Ahora. Dice. Now beats. Now beats. 574. Casi 41 Easy Black. Seventian. Desde Medallo. Quiero aprovechar y enviar un saludo a mi pana AC Black, Casi 41 y Now Beats. Esta canción es hecha en 574 Studio, el estudio oficial de DJ Pope. Muchas gracias a todos ahí, los que han apoyado fuertemente este proyecto. Tan bonita. Tan bonita, algo que viene sonando mucho en la zona metropolitana, que viene siendo muy sintonizado. Háblanos un poco más sobre esta producción. Bueno, esa canción de Tan Bonita es algo muy importante en las carreras de cada uno de los que participamos en ella. Fue algo que se dio de una manera muy, muy fluida, algo muy bacano. Como mencionaba ahorita, mi pana Now Beats es un pana mío desde el colegio y tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo junto a AC Black y a Casi 41, que también son personas muy importantes dentro del género urbano. Yo inicialmente tuve una conversación con Nao para hacer la canción con Casi, no teníamos planeado qué tipo de canción ni nada. Fuimos al estudio, ese día estaba AC Black allá. Fue incluso en otro estudio, no fue en 574 directamente, que hicimos como el inicio de este proyecto. Gustó mucho el proyecto, quisimos llevarlo al estudio de 574. Gracias a DJ Pope nos abrió la puerta, le gustó mucho el proyecto. Y después de que sacamos esta canción hubo un respaldo increíble por parte de él. Tuvimos muchos eventos, este año hemos tenido muchos eventos gracias a esta canción. La respuesta de la gente ha sido increíble. Entonces, es algo muy importante en nuestras carreras, esa canción. Más que ha sonado en la radio, también gracias a cada una de las personas que la piden en la radio, a los que la ponen en la radio. Muy agradecido con todo el mundo por todo el respaldo que le han dado a este proyecto. Bueno, ustedes quieren conocer más sobre esta canción, sobre estas producciones, no se le olvide, las redes sociales, las plataformas digitales en su canal de YouTube, Seventian. Vaya, busque y ahí encuentra todo el material que usted va a poder escuchar hoy, todo lo que va a poder hacer hoy. Vamos a mirar mensajes que van llegando también de las personas que están compartiendo con nosotros. Mateo Restrepo Torres, el 7 duro. Mil gracias, Teo, es conocido. Muchísimas van llegando gracias, esos mensajes Teo. De esas personas que están ahí conectadas con nosotros. Ey, siguen el duro del Seventian. Hey, Sean, la buena. Un saludo, un abrazo, papi. Mi doble espague a todos ahí los que están reportando. Daniel, la plaga, sí. Todas esas muchas personas gracias. Que siguen ahí siempre acompañando, Verónica, también envía sus saludos. Uy, todas esas no, personas que están siempre ahí, Tatiana Barrera, todas esas personas que están siempre, gracias por estar conectados observando el programa, Juan Arias. T-Block, sí, excelente, esa es la casa, T-Block. Un saludo a toda mi gente del T-Block. Kevin, saludo. Excelente, todo el mundo ahí activo, muchas gracias. Parcero, la buena desde el barrio El Tablazo, Andrés Piedradita. El barrio El Tablazo, esa es la cuna del Seventian, esa es la cuna de Seventian. Bueno, ahí seguimos, se quiere seguir enviando sus saludos al artista que hoy nos acompaña, quiere seguir compartiendo con nosotros, que su mensaje también aparezca en la pantalla, que también usted podamos leer esa pregunta, ese saludo que usted envía al artista, pues escriba y lo puede hacer. Mi amigo, ¿con qué más nos vamos? Otra canción antes de ir a ver el video, ¿qué más podemos escuchar? Bueno, mostremos entonces la que estamos por ahí de estreno, mostremos un pedacito de Goodbye antes de ver el video que vamos a proyectar. Bueno, esta es como una Spanish version. Un saludo para Mariana Sánchez y para mi pana el Gio. Now Beats, también en esta pista. Dice: si ayer te dije que no volvería hoy, es porque me jodes cuando más tranquilo estoy. No sé qué tiempo exiges y yo todo te lo doy. Me cansa tu pregunta con quién y pa' dónde voy. Tú sabes quién soy, deja el show. Eres my girl, yo tu bad boy. Ya basta de peleas y coge la slow. Respira, cuenta, 1, 2, 3, 4.
cuando estés tranqui te llego. Si no, pues baby, hasta luego. No alimento más tu ego. Me voy, te hago un tema y seguro lo pego. Porque ya me tienes crazy, crazy. Aclaremos esto face to face. Sí, ya decidiremos si es good night, ey, o tal vez goodbye. Bueno, eso es algo de lo nuevo que se viene, que usted está promocionando. Ese tema salió el 21 de octubre. Estamos de estreno todavía. Salió el 21 de octubre en todas las plataformas. Esta pista también es una Spanish version. Y mi pana Now Beats hizo algo similar a lo que... Pues es una pista que ya conocemos de hace muchos años, es como un clásico. Y mi pana Now Beats, el que hizo la de Tan Bonita, también participó haciendo este beat. Es junto a un compañero, un colega, el Gio, que también es del barrio El Tablazo. Y junto a Mariana Sánchez, que también es una compañera conocida y hace muy bien en la música también, le mete duro. Bueno, ahí está. Entonces, no deje de sintonizar, de estar ahí en contacto siempre con el artista. Así que haya sus redes sociales, a sus canales digitales, para que esté siempre ahí escuchando lo mejor que nos traen los artistas. Pues entonces los vamos a dejar, antes de irnos a cortes comerciales, con este gran video de este artista Seventian, porque esto es de callejón. Así que ahí los dejamos. Disfrute de esta gran producción. Desde niño aprendes a querer lo tuyo. Preguntan de dónde vienes, dilo con orgullo. De barrio y callejón, de ahí vengo yo. Donde sabes que es mejor no tener problemas. De barrio y callejón, de ahí vengo yo. Donde sabes que es mejor no tener problemas. Donde quiera que estés, te lo van a preguntar. ¿De dónde vienes? Ya sabes qué contestar. Habla con orgullo de aquel lugar, donde por lo tuyo diario tienes que sudar. Soy de donde el gallo canta desde temprano. Trabajar por los sueños cuesta callo en las manos. Los mejores recuerdos contados por ancianos. Los niños quieren ser Messi o Cristiano. Recuerdos buenos, recuerdos malos, que no los borra ni el tiempo. Sirva y encienda, alce las manos, brinden por los que se fueron. Recuerdos buenos, recuerdos malos, que no los borra ni el tiempo. Sirva y encienda, alce las manos, brinden por los que se fueron. De barrio y callejón, de ahí vengo yo. Donde sabes que es mejor no tener problemas. De barrio y de ahí vengo yo, donde sabes que es mejor no tener problemas. Yo vengo de ahí, donde no falta el café, la empanada con ají, donde se aumenta la fe pa' poder sobrevivir, donde se aplica la ley, no ver, no hablar ni oír. De barrio, de callejón, madres y padres que trabajan duro sin mirar el sol. Los eternos pintados en los muros con amor. Y para los que faltan, un saludo en la prisión. Recuerdos buenos, recuerdos malos, que no los borra ni el tiempo. Sirva y encienda, alce las manos, brinden por los que se fueron. De barrio y callejón, de ahí vengo yo. Donde sabes que es mejor no tener problemas. De barrio y callejón, de ahí vengo yo. Donde sabes que es mejor tener problemas. Nomo produce. Ajá. Diego Coach. Seventian. Dani en la guitarra. EBG Records. Amelia, ropa y accesorios.
tenemos crédito y plan Separe, exclusividad en prendas, no se repiten referencias. Servicio de corresponsal bancario Bancolombia para retiros, consignaciones, pago de facturas, envío de dineros, retiro del subsidio de Confama, recargas a celular, recargas a Netflix, pago de funeraria La Esperanza, expedición de certificado y libertad y tradición. SOAT para moto y carro. También obtén tus recargas para Free Fire y Spotify. Recargas y retiros a Nequi. Energía prepago. Certificados del RUT. Estudios de data crédito. Apuestas a los juegos. Montaje de pestañas pelo a pelo. Diseño, depilación y sombreado de cejas. Esto es Amelias, ropa y accesorios, ubicados en la calle 49 La Pola, al lado de la floristería de los Lora. Los esperamos. Servicio a domicilio, los mejores precios y atención en su café bar El Balcón de Colanta. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista. Y nos vamos para esta sesión porque esto es Atrévete, Atrévete, Cha Cha Cha. Atrévete, Atrévete, Cha Cha Cha. Bueno, estamos en esta sesión ya conocida por los artistas que han pasado en nuestro programa. Los dados un poco ya famosos, no se asusten, chicos. Vamos a ver qué tal. Bueno, chicos, les cuento. Vamos a jugar con estos dados. Les voy a dar unas generalidades de algunos de los municipios de la región, ¿cierto? La idea es que les doy 6 generalidades, 6 números que trae el dado, ¿cierto? Están sus 6 caras. Y luego, después de darle la generalidad, lanzamos los dados. Quien saque el número mayor coloca responder al compañero que sacó el número menor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Sebastián, ¿qué tal la suerte? Vamos a ver de qué municipio vamos a hablar hoy. Vamos a sacar una de las tarjetas, la que tú quieras, y vamos a ver qué tal vamos hoy a hablar. Vamos hoy entonces a hablar sobre el municipio de Fredonia, Antioquia. ¿Has ido alguna vez al municipio de Fredonia? Nunca, no he tenido la oportunidad. ¿Ni lo has escuchado todavía de pronto? Sí, lo he escuchado, pero no he tenido la oportunidad de visitar Fredonia. Bueno, vamos entonces a escuchar un poco sobre esas generalidades del municipio de Fredonia, a conocer un poco, así que atentos los dos. Vamos a ver de pronto quién le corresponde hacer alguna pena si se equivoca. Vamos a ver si ponemos acá a Dani a bailar. Primer generalidad del municipio de Fredonia.
y es su año de fundación. Fue fundado un 2 de octubre de 1790. 2 de octubre de 1790. Fácil. Fácil. Vamos para el segundo dato. Fredonia está ubicado a 56 kilómetros de la ciudad de Medellín. 56 kilómetros de la ciudad de Medellín. Llevamos dos datos fáciles. ¿Está preocupado el DJ? No, no, no. Acá tratando de guardar todo. Tercer dato, tercer generalidad. Fredonia cuenta con un aproximado de 24.400 habitantes. El aproximado que tiene el municipio de Fredonia, 24.400 habitantes. Mucho número en los datos que hemos dado hasta el momento. No, está fácil. Bien, está bien, vamos, vamos. Vamos para el cuarto dato. Fredonia ha sido evidente su tradición por lo agrícola, ¿cierto? Y por la parte del café. Entonces, ha sido como muy de mucha tradición y muy evidente, muy reconocido Fredonia. Vamos para el quinto dato. En Fredonia se realizan las fiestas del café. Por eso hablamos anteriormente, que es como reconocido por la parte del café, ¿cierto? Entonces, se realizan las fiestas del café en el mes de diciembre. Así que pronto, los que nos están viendo en el suroeste, ahí cerca también, todos los amagaseños, amagaseñas, disfrutan también mucho de estas fiestas en el municipio de Fredonia. Y vamos para ese sexto dato del municipio de Fredonia. Y es, Fredonia cuenta con algunos sitios de interés, algo turístico. Les voy a mencionar solamente unos que no les quede muy difícil a ustedes, como listo, los datos listo que hemos dado. Y es la Laguna de Santa Isabel. La Laguna de Santa Isabel. Listo. Vamos entonces a jugar, vamos a lanzar los dados, vamos a ver cómo está la suerte con cada uno de los dados. Vamos a ver todos los que nos están observando, qué tal, cómo los ven, qué conocimos hoy del municipio de Fredonia. Así que a la cuenta de tres vamos a lanzar, a la una, a las dos y a las tres. Listo. Sebastián número 4 y... Pregunta DJ para Dani. Pregunta, pregunta. Pasémosle el micrófono a Dani, vamos a mirar. Y el número 2, esa es la pregunta número 2. Me atrevo a hacer lo que no quiero hacer. Ese dato general número 2 que dimos. Y es, ¿a cuántos kilómetros está ubicado Fredonia de la ciudad de Medellín? Fácil. No, fácil, 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 fácil. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? 5.000 y algo. Dani, Sebastián, con 5.000, ¿a dónde nos va a mandar? Con 5.000 kilómetros. Nos va a mandar. No, pero era con el 5, era con el 5. No, ya perdí. ¿A cuántos kilómetros? 56, ¿cierto? 56 kilómetros de la ciudad de Medellín. Ahí va perdiendo. Vamos a ver al final del juego quién pierde más y le toca hacer una pena. Listo. Vamos a lanzar de nuevo el dado. A la una, a las dos y a las tres. Uy, empate. Empate, vamos a lanzar de nuevo. Vamos a lanzar de nuevo. A la una, a las dos y a las tres. No. Sebastián número 5 y Dani, el DJ, el número 1. Fácil, el primer dato general que dimos del municipio de Fredonia. Oiga, súper fácil. ¿Cuál es que era? ¿Qué año fue fundado el municipio de Fredonia? Era en octubre. Sí. ¿Cuál fue? Fácil, fácil. ¿Qué día de octubre? No, ayuda al público, no. ¿Qué día de octubre? Era como el 7, ¿no? Sebastián, ¿qué día? ¿Qué fecha fue fundado? El 2 de octubre de 1790. 2 de octubre. Me preocupa 1790. Eso que se le olvide que pisaba en un show, que se le olvide en algún momento. Hablemos de música. Oiga, fácil, ¿qué pasa ahí, mi amigo? Yo tengo muy mal arretentido para esas cosas. Vamos a lanzar, ahí vamos, va ganando Sebastián, dos. Vamos a lanzar a la una, a las dos y a las tres. Bueno, vamos a ver pues.
Número 6 gana Dani, el DJ, y Sentian sacó el número 1. Ya la pregunta número 1 la hicimos, pero entonces vamos a la pregunta número 6. Y es ese sitio de interés que mencionamos del municipio de Fredonia. La Laguna de Santa Isabel. La Laguna de Santa Isabel. Esa es la que usted se sabía. ¿Ah? La Laguna de Santa Isabel. Muy bien. Ey, 3-0. No. 3-0, Dani. Ojo, pues. Vamos de nuevo a lanzar. Lancen si quiere ese puesto. A ver, sí, de pronto es el dado. A la 1, a las 2 y a las 3. No, es usted. Es usted. Número 3. No. Debes ganar acá, si no, automáticamente, y querían 4-0. Son 6 números. Perdería nuestro DJ hoy. Y miraremos qué pena le colocamos a hacer. Y esa pena estaría en las manos de Seventian. Vamos a ver ese tercer dato. Esa población aproximada con la que cuenta el municipio de Fredonia. Era como 24 mil y algo de personas. Pero no me acuerdo el 24.400 y algo así. Sí, señor, muy bien, muy bien. Lo salvó. Lo salvó ahí la campana. Vamos muy bien. Vamos a lanzar de nuevo. Esa población aproximada son 24.400 personas. Muy bien. Sí, señor. Lancemos a la 1, a las 2 y a las 3. Upa. Ya el número 1 lo dimos. Vamos para el dato número 4. Listo. Debe perder. Sí. Debe perder, si no, ahí mismo automáticamente a perder. Vamos a ver. Si yo gano, se acaba le damos la pena. ¿Listo? Esa tradición, eso que es evidente por lo que es reconocido el municipio de Fredonia. Agricultura y café. Ah, muy bien, ¿cierto? Muy bien, sí. Excelente. Ey. Ay, hermano, ¿va? Papi. Fácil, todos conocemos un poco hacer, sobre el municipio de Fredonia. Me decías ahorita, de pronto sí lo he escuchado, no he podido ir al municipio de Fredonia. Si hoy te invitan al municipio de Fredonia, ya sabes un poco sobre esta localidad. Sí, sí, de cabezas para Fredonia. Podemos ir a un show a Fredonia, ya sabemos que vamos a llegar, que sabemos esa población que hay y los que vamos a ir a investigar. No. Se no la va a querer. Qué pena podemos colocar a hacer a Dani. A ver, qué pena, que baile, ¿no? Sí, como lo hicimos en el último show, papi. Ponete una pistica ahí vos mismo y te tiras un paso. Vamos a ver qué tal, Dani, qué pista puedes colocar ahí fácil que podamos compartir mientras que el DJ va ahí mirando qué nos va a compartir. A ver, no se le olvide, escríbenos a nuestras redes sociales, a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla para que ustedes puedan estar con nosotros, así como está Seventian hoy disfrutando nuestro programa, usted también pueda estar con nosotros compartiendo en nuestra fanpage oficial de Facebook también, que está en pantalla. Usted nos puede escribir, puede compartir, puede ver todo nuestro contenido en nuestro Instagram oficial. Ahí van apareciendo nuestras redes sociales en nuestra pantalla para que usted pueda compartir, para que usted pueda estar en nuestro programa, disfrutar. Yo tengo un amigo, un grupo que también son artistas, que también cantan. Deseamos que estén en Cultural Fusion TV. Escríbanos, contáctese con nosotros y el espacio está para todos. Estamos listos, mi amigo DJ. Ya tenemos ahí como la pista que vamos a bailar. En la que se sienta más cómodo, papi. A ver. Sí, algo sin salir de nada. No, sería un riesgo. Sí. Vamos a ver, mientras que nuestros compañeros terminan ahí, chicos, envíen esos mensajes también al artista. Bonita. Nos hacían ahorita una pregunta también en la red social de Facebook de Amaga Televisión, y esa pregunta que le hacían a nuestro amigo de Seventian. Nos hacían esa pregunta, mi amigo, y es que si tú de pronto estás dispuesto o has pensado en algún momento en combinar como el género urbano con algún otro género. Sí, claro, yo estoy pues con las puertas abiertas, por decirlo así. A mí me gusta mucho experimentar con la música y yo creo que ahora hay algo muy, muy bacano, que no es algo como tan radical de que uno se debe ir por esta línea, o por lo menos en los artistas que yo sigo, me parece que hay mucha evolución. Y me parece muy importante eso, me parece muy importante llegar a otros públicos, entonces yo siempre estoy dispuesto a aprender y a evolucionar, a expandir mi música. Listo, mi amigo, vamos a dar ese paso, vamos a mirar qué tal le va el DJ acá compartiendo con nosotros.
Eso se lo debe a Sebastián. Dale, pues, dale. No. Tú eres se el. Perdió, vamos a ver, vamos a ver el paso. Vamos a ver el paso de Dani. ¿Cómo dice? Eva. Dani, tírate un paso. Ey, Dani, tírate un paso. ¿Cómo? Eva, sabe el hombre. Menos mal no perdí yo. sabe, ¿cierto? Yo gané. Vamos entonces, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con un poco más de esto que es Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Decoraciones y peinados, Josper Lima. Te ofrecemos los mejores peinados, trenzas, rulos, cepillado y planchado. Desde la comodidad de tu casa. También ofrecemos lo mejor en decoraciones para toda ocasión, como 15, matrimonios, bautizo, baby shower, entre otros. Y todo al mejor precio. Para mayor información, comunícate con nosotros para tener el gusto de atendernos. Josper Lima, una solución para tu vida. Carnicería El Lorito. Encuentra la mejor carne de res y llévala porcionada a tu gusto. Te atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Servicio a domicilio. También encuentra la mejor carne de cerdo porcionada a tu gusto. Los mejores precios y atención en su Carnicería El Lorito. Floristería y Acuarios El Encanto, además de arreglos florales, ahora también te ofrece todo lo relacionado con acuarios, accesorios, decoración, peces beta, peces de oxígeno, bailarinas, goldfish, monjas, escalares, guppies, cebras y mucho más. Alimentos y productos para limpieza y mantenimiento de tu acuario. Nos encontramos a media cuadra arriba del parque principal de Amagá. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Continuamos en este su programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista, y estamos en esto que es mucha más música. Vamos a conocer sobre Sebastián un poco más, así que los dejamos con este video porque esto es La Noche Pide Rap. Si la noche pide rap cuando ando con el ron, y esa chica pide más, se me daña el corazón. Yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yeah. Si la noche pide rap cuando ando con el ron, y esa chica pide más, se me daña el corazón. Yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yeah. ¿Quién la ve? Cree que no quiero un plato escarché, pero enciende a cada rato, yo escuché de ella solo un dato, pero sé que su novio es mero pato. A cada rato sale y me pega la llamada, que si íbamos de roce, que estaba como estresada. Ya ella me conoce, sabe que sin hablar baba, directo al mirador, escuchando caña brava. Mirada bien china mientras mi mente maquina. Nació en cuna de oro, parece esquina. No pierde lo fina, pero ama el ron.
dice que no es felina, que más bien le trama el blon. Quiere adrenalina, antes de irse a dormir, con malicia me mira, se empieza a reír. Yo también le sonrío porque le entiendo el mensaje. Una mala de las buenas porque no anda con quizás. Es que es sellecita, pero bien mal. Se toma los rones, le gusta armar. Me puso una cita y en la sala se quita la ropa, se excita, exhala y trae los blones con todos sus dones. Le robó el cora a varios ladrones. No veo la hora de darle los clones y cantarle al oído algunas canciones. Si la noche pide rap, cuando ando con el ron, y esa chica pide más, se me daña el corazón. Yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yeah. Yo le sirvo el otro. Si la noche pide rap cuando ando con el ron, y esa chica pide más, se me daña el corazón. Yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yeah. Si la noche pide rap cuando ando con el ron, y esa chica pide más, se me daña el corazón. Yo le sirvo el otro, yo le sirvo el otro, yeah. Seventian, La Noche Pide Rap, es ese video que estábamos observando, también está en tus plataformas, en las redes. Sí, exactamente, todo disponible. Ese tema salió ya hace un año, es con el primo mío, el que hablaba ahorita, el Tito de Caña Brava, que respeto y agradezco mucho pues todo lo que me ha aportado como en la carrera mía. Esa familia, ese aliciente, como le decíamos desde un principio, que hace que se siga en esa proyección musical. Pero entonces nos vamos a escucharte en vivo. ¿Qué tema se viene? ¿Qué vamos a poder escuchar? Listo, vamos a tirar un temita. Vamos a dar la exclusiva en este programa. Ese tema no lo hemos tocado en ningún lado. Apenas que lleva más o menos 10 días que lo cocinamos. Entonces vamos a darle la exclusiva a ver cómo suena. Que posiblemente puede ser el próximo lanzamiento. Ya. Yeah. Dice Dani Pérez. Ya. Yeah. Un saludo a Valle, Valle Records. Yeah. Ey. Ando high, siempre fly. Por la noche en coche, no woman, no cry. Ey. Ando high, siempre fly. Por la city en coche, no woman, no cry. Ando high, siempre fly. Por la noche en coche, no woman, no cry. Ey. Ando high, siempre fly. Por la city, coche no woman no cry. Mi pana toma el volante y pisa el pedal. Las babies quieren que cante, voy a improvisar. Ey, ¿qué onda es el remate que quieren tomar? Hoy ando flow diamante, hora de brillar. Llegar acá no ha sido gratis, ando high, ando bien happy. Yo tengo problemas, pero que me dicen papi. Ando tranquilo, manejo la situación. Ey, prendamos algo pa' calmar la tensión. Prendamos algo pa' calmar la tensión. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on, come on, ey. Ando high, siempre fly. Por la noche en coche, no woman, no cry. Ando high, siempre fly. Por la city en coche, no woman, no cry. Ando high, siempre fly. Por la noche en coche, no woman, no cry. Ey, ando high, siempre high. Por la city en coche, no woman, no cry. Como en la piel permanece un tatu, quiero que tú permanezcas conmigo. High por la city con toda la actitud. Volamos alto, sabes lo que digo. Porque yo sé que te gusta como te entretengo. Por eso siempre llegas donde me mantengo. No me hables tierno, mami, que me ofendo. No le metas sentimientos, solamente aprovecha y disfruta. Como Adán mordió la fruta y no cambiemos de ruta. Por caer en tentación, así somos tú y yo. Mejor prendamos algo pa' calmar la tensión. Yeah. Wow. Seventian. El 7 de la suerte, mi amor. Hey.
dímelo Valle. Dímelo Valle. Valle Records. T-Block. Yeah. Ando high. Ese es un temita nuevo. Vamos a ver si es el próximo lanzamiento. Seguro que sí. Está sonando muy duro. Muy duro está sonando. Muchas gracias. Seguro va a ser éxito total también. Como todas esas canciones que hemos venido escuchando de parte tuya, de todo ese grupo de trabajo, y seguro va a ser ese éxito que se va a empezar a sonar por todos lados. Muchísimas gracias, John, muchísimas gracias. Aprovechando que menciona el equipo de trabajo, quiero agradecer pues públicamente a todos ellos, Dani Pérez, el DJ, a mi novia que hace el trabajo de maquilladora, de corista, muchas gracias también a ella, Julián Soto, que es el otro corista, que hoy no nos pudo acompañar, pero siempre está ahí firme. Valle Records, Can Love, a todos los que hacen parte del equipo de Seventian, mi doble espague, si no fuera por ustedes, no estuviéramos cogiendo la fuerza que hay ahora. Bueno, vamos mi amigo Seventian, esta canción ahorita la pudimos escuchar en vivo, tan bonita, es una canción que viene sonando muy fuerte, como tú le decías, está sonando ya en la radio, la gente la pide, la quiere escuchar, pero entonces vamos esta vez a escucharla también con su video oficial, a que usted también la pueda sintonizar en su casa, pueda observar y vaya a su red social, comente, descárguela en su plataforma favorita, compártala y vamos a, entonces a apoyar, y esto es Tan Bonita de Seventian. Que llegues, me la paso mirando el reloj, con ganas de que tú te me pegues, no entiendo por qué no vienes, si el que te lo hace soy yo, yeah, mami tú tan bonita, siempre tu flow controlas, nunca la dejas caer, tú la rompes sin querer, yeah, mami tú tan bonita. Yo soy pa' ti más, yo no soy pa' nadie más. Si me das un chance más, solo que soy capaz de dejar las malas influencias. No más farras y quedarme en casa de buena. Que por ti haría todo mi nena, mi morena deli como Nutella. Yo, dos como vos no hay en el planeta. Hablé con Dios y me confirmó la vuelta. Tú estás más buena que 20,000 en gomitas. Tan excitante como el polvo ese rosita. Yo, tú eres así de adictiva. Conmigo sientes la adrenalina como una línea en la fina. Tú eres una entre mil millón. Ninguna tiene tu flow. Estás como de pasarela. Yeah. Ella es mi musa, mi inspiración. Del bloque la sensación. Yo la besé, ella la bella. Mami, tú tan bonita. Siempre tu flow controlas. Nunca la dejas caer. Tú la rompes sin querer. Yeah. Mami, tú tan bonita. Siempre tu flow controlas. Nunca la dejas caer. Tú la rompes sin querer. Seventian, yeah. Cara de ángel, pero alma de demonía. Su culo es único, le hago una ceremonia. Con esa diabla mejor no cantar victoria. Si se me pega, hacemos un junte pa' la historia. Muchos le tiran por Insta, pero no están en su lista. Mejor que nadie le insista que me la robo yo. Soy quien me monto en la pista, pero pa' mí ella la artista. La nena que más conquista de todo el combo, bro. Y si se pone easy, entonces vámonos así. Es que ese culo me sube la presión. Está dura como Yankee, yeah. Y si te pones easy, entonces vámonos así. Es que ese culo me sube la presión. Tan rica como Nati. Mami, tú tan bonita. Siempre tu flow controlas. Nunca la dejas caer. Tú la rompes sin querer, yeah. Mami, tú tan bonita. Siempre tu flow controlas. Yeah. 574. Yeah. Casi 41 AC Black. Seventian. This is mi hacho. T-Block. Yeah.
ofrecemos los mejores peinados, trenzas, rulos, cepillado y planchado, desde la comodidad de tu casa. También ofrecemos los mejores decoraciones para toda ocasión, como 15, matrimonios, bautizo, baby shower, entre otros. Y todo al mejor precio. Para mayor información, comunícate con nosotros para tener el gusto de atendernos. Jospia Limba, una solución para tu vida. Carnicería El Lorito. Te ofrecemos la carne molida para tus negocios y hogar, servicio a domicilio, los mejores precios y atención en su carnicería El Lorito. Lo mejor en picadas, helados, jugos, hamburguesas y comidas rápidas en general. Servicio a domicilio, los mejores precios y atención en su café bar El Balcón de Colanta. Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión. Difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios. Estamos ubicados una cuadra arriba del parque principal de Ámaga, en el callejón de los Lora. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Este es su programa de Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Vamos llegando ya al final del programa del día de hoy y, como es costumbre, siempre hacemos ese reconocimiento a todos los artistas que nos acompañan, a todos los artistas que pasan siempre por este set de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos. Acá está representado mi amigo Seventian, eso que nos identifica a los amagaseños, a las amagaseñas, que es ese mineral negro, el carbón. Somos una tierra carbonífera que nos ha dado sustento a muchas familias, también ha traído tragedia a nuestro municipio, pero eso es representativo. Por eso este reconocimiento tan artesanal encierra todo lo que es nuestro territorio. Y siempre a todos los artistas queremos que se lleven un pedacito de nuestra tierra, que siempre recuerden el paso por el municipio de Amagá, pero también por nuestro programa de Cultural Fusión TV. Por eso hoy queremos hacerte entrega de este reconocimiento, que sea un reconocimiento que siga abriendo las puertas, que sea un reconocimiento que traiga muchos más éxitos, muchos más triunfos a esa carrera musical de ese proyecto llamado Seventian. Por eso hoy te hacemos entrega, mi amigo, de este reconocimiento para ti, tu grupo de trabajo, en reconocimiento a todo eso que vienes desarrollando. Muchísimas gracias, John. En verdad que bastante agradecido pues con el programa y con el detalle. Excelente. Un recuerdo muy importante que me llevo. Ese reconocimiento, lo decíamos ahora, esperamos que te siga abriendo esas puertas. Que te siga abriendo esas puertas, así como hoy en el municipio de Amagá, todos los amagaseños, amagaseñas, pudimos disfrutar de ese gran talento a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. También sabemos que en CCM, en el municipio de Marinilla, también estuvieron pendientes de ese gran talento de Seventian, pero también en Visión 13 TV, en la Comuna 13 de Medellín, en San Luis TV, en el municipio de San Luis, en Tele Yolombó, en el municipio de Yolombó, también en Canal TVN Global, en el municipio de Bello, en Antena 4 Jardín, en Azampas Televisión, en el municipio de Salgar. Estuvieron todos pendientes en TV Más Canal y en nuestras redes sociales. Entonces tuvimos esa cobertura para que hoy en Antioquia estén disfrutando de ese gran talento de Seventian.
Excelente, excelente. Un saludo a todos los que estuvieron ahí pendientes y espero visitar cada uno de esos rincones con mi música, compartir con todos ustedes, los que están ahí siempre apoyando. Y para los que no me conocían, mucho gusto en lo que pueda servir Seventian en la vida de ustedes, con mi música, en todo, ahí estoy puesto. Muchas gracias. Bueno, mi amigo, acá nos dicen Andrés Alonso Ríos, Dios te siga bendiciendo. Mi hermanito. Amén, y a usted también. Andrés Buritica, saludos, mi bro. Saludos. Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Jonathan González, la buena pa'l Seventian. Hey, el gordo, la buena, papi. Julián Soto, el 7 de la suerte. El 7 de la suerte, él es el corista, él es el otro corista. Hashian, Diblo en la casa de barrio de Callejón. Amén. Eso es de todos. Felicitaciones, Elizabeth Ríos. Mi hermanita, un abrazo gigante para toda mi familia. Van llegando todos esos saludos, qué orgullo, de Magdalena. Van llegando pague. Todos. Todos siempre. Esos saludos que vamos a poder observar, que seguramente tú vas a tener el tiempo de estar disfrutando. María Camila Grande, que puedes leer esos comentarios luego, observar de nuevo el programa y responder, claro, a todas esas personas que estuvieron siempre presentes y acompañándonos en esta transmisión de Cultural Fusión TV. Claro, un abrazo a todos, gracias por estar ahí pendientes. También quiero aprovechar y saludar a Príncipe Legendario, el parcero fue el que hizo posible pues que estuviera Seventian por acá. Y a todos un abrazo gigante, esperen mucha buena música de parte de Seventian, de parte de todo el equipo. Y gracias también a Maga TV, por supuesto, por el espacio. Y espero visitarlos en un show bien brutal por acá pronto. A todos los municipios, a todos hay que ir. Bueno, ahí está entonces ese saludo de nuestro amigo Seventian, el artista invitado hoy en nuestro programa, y a usted que nos estuvo observando, que estuvo siempre conectada con nosotros. Gracias por estar en una emisión más de esto que es Cultural Fusión TV, el programa de entrevista con el artista. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.